Hola, hola, un gran saludo para todas las personas que nos están viendo, espero se encuentren muy bien. Estamos en Facebook Live, estamos todos sintonizados para hablar precisamente de una temática muy interesante acerca de unas señas que hemos creado precisamente en convenio con el Ministerio de Salud y Protección Social y la Federación Nacional de Sordos de Colombia. Han venido trabajando precisamente en esta planeación lingüística alrededor de nuestro territorio colombiano, y es por eso, por este convenio, que gracias al convenio 413 de este año, el Ministerio de Salud ha interactuado precisamente con nuestra federación, y ha sido un proceso muy positivo. Es ahora que vamos a ver 32 conceptos, 32 señas que ya hemos venido investigando y hemos recopilado una por una de acuerdo a su concepto y a los usos de las mismas señas. Hemos generado esa seña indicada, y es precisamente que hemos generado ese listado en donde participamos, como les digo, nuestra federación en esta experiencia de trabajo. Y es ahora donde vamos a comentarles quiénes estamos acá, precisamente representantes del Ministerio de Salud, Protección Social. También tenemos algunas personas que participaron dentro de esta planeación lingüística y algunos representantes de ciertas asociaciones que tendremos en pantalla. La idea es socializar este proyecto, socializar este convenio, y que podamos publicar, compartir, divulgar esto que estamos viendo, y que enriquezcamos el uso de las señas y no entremos en confusiones al momento de comunicarnos, para que cada departamento, cada región, que si bien tiene una variación lingüística, nos podamos poner de acuerdo con estas señas, y precisamente el ministerio está aquí para eso. Entonces, vamos ahora a darle la bienvenida precisamente a un representante de FENASCOL, unas pequeñas palabras. Hola, un cordial saludo para todas las personas que nos ven en estos momentos, a todas las asociaciones de personas sordas, intérpretes, a todas las diferentes personas que nos están viendo y nos están siguiendo en estos momentos. A nosotros como FENASCOL, la idea es continuar con este proceso de atención a las poblaciones y en general la población sorda. Y nosotros como FENASCOL, nuestro objetivo primordial es hacer una planeación estratégica para la divulgación de estos 32 términos que estuvimos investigando. Recopilamos a nivel nacional todos estos términos que nosotros dentro de la Comisión de Planeación Lingüística estuvimos estudiando. Junto con FENASCOL participamos en el Comité de Planeación Lingüística y llevamos muchos años con todo este tema de la planeación lingüística, también con la experiencia de tantos años que tenemos con FENASCOL, con todo nuestro material en vocabulario, con todas nuestras cartillas, con toda la información y con todo el vocabulario de lengua de señas colombiana que hemos recopilado, y es un reconocimiento grande que nos hace en este momento el Ministerio de Salud y Protección Social. Reconoce que FENASCOL, con sus 31 asociaciones afiliadas, con toda la experiencia que hemos alcanzado durante todos estos años, podemos apoyar este proceso que viene adelantando el ministerio junto con dentro de su oficina de atención al ciudadano. Podemos encontrar este proceso que adelantamos, todos estos términos y este vocabulario. Por ejemplo, SISBÉN. Hablamos de este término que realmente a nivel nacional se maneja de diferentes formas, y algunas asociaciones y personas sordas utilizan un vocabulario de una forma, de la otra. De pronto también dentro de todo su proceso que tiene el SISBÉN y que nos ofrece a todas las personas. Entonces, dentro del Ministerio de Salud y la Protección Social, con su equipo de profesionales, también con las dos personas sordas que integran este equipo, la doctora Cecilia con Juliette, la doctora Juliette, dentro de este equipo se adelantó una investigación importante donde se recopilaron estos términos que se utilizan mayormente en todos los espacios dentro de salud, que no es el tema de pronto términos médicos, sino son términos que se utilizan mucho. Por ejemplo, SISBÉN es un término, por ejemplo, de pronto en el proceso de registro, de nivel, cotización, bueno, diferentes términos que más adelante, al final de esta socialización, vamos a mostrarles qué señas tienen esos términos, y es importante, es muy necesario que el Ministerio de Salud y Protección Social adelantara este proceso, realmente para orientar a la comunidad sorda y que a nivel nacional hablemos un solo idioma con respecto a este vocabulario. Por ejemplo, de pronto alguna información que se vaya a dar usando el servicio de interpretación, entonces para que no se tenga como esa incógnita de que sí se hizo una seña bien o se deletreó, pero pues para que manejemos de pronto a nivel nacional un solo contexto con respecto al vocabulario, y que realmente es importante que reconozcamos de pronto en cada región, de pronto si ya tienen un término, un vocabulario para X o Y, de pronto espacio que se tenga. Es importante que dentro de la Oficina de Atención al Ciudadano se haga esta divulgación de estas señas, y se va a respetar de pronto si ya hay una apropiación de las mismas, pero la idea es que hoy vamos a hacer esta divulgación y se va a conocer que de pronto estos términos tan importantes se están llevando hacia la lengua de señas, y que se haga una apropiación. Y dentro de este listado de 32 asociaciones, perdón, de 32 términos que adelantamos en lengua de señas colombiana, la idea no es que se quede ahí, la idea es continuar, vamos a seguir construyendo, a seguir trabajando, tener presente que todo el tema de atención al ciudadano requiere una planeación exhaustiva, y que dentro del Ministerio de Salud y la Protección vamos a continuar con este convenio, lo mismo que les decía Daniel, este convenio 413, vamos a continuar. Primero, en este convenio hicimos este proceso de esos 32 términos, y en un futuro vamos a seguir adelantando muchos más, pero la idea es que FENASCOL escogió un equipo interdisciplinar para poder llevar y sacar adelante este vocabulario dentro de la planeación lingüística, que nos va a ayudar a orientarnos también con Joaquín Hernández, que es el coordinador del proyecto, con Henry, con el director general. Estuvimos acompañándolos durante este proceso, y también con la Comisión de Planeación Lingüística. Llevamos este proceso y lo apoyamos, también con las diferentes asociaciones las tuvimos en cuenta. Hace poco, no sé si recuerdan el proyecto cultural de planeación lingüística, se estuvo participando en estos talleres hace poco, junto con el Ministerio de Cultura. Estuvimos ya charlando con las diferentes asociaciones, con los diferentes líderes. Los diferentes líderes se capacitaron, ya quedaron fortalecidos de todo este proceso y apoyaron este proceso, y validaron, aprobaron estos 32 términos pasados a la lengua de señas colombiana. Y el día de hoy queremos que ustedes los conozcan, vamos a hacer la divulgación y la socialización de este proceso. Nos encontramos en compañía de una representante del Ministerio de Salud, nos encontramos con Luz Mari, con diferentes representantes de las asociaciones, también se encuentra la doctora Juliette participando en este proceso para que nos cuente la experiencia que se vivió durante todo este proceso, que vamos a estar una hora con ustedes socializándolos, mostrándoles el vocabulario para que lo conozcan, y esa es la idea. Muchas gracias y un saludo. Algunos, si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, podemos comentarla en la cajita de comentarios y en un momento posterior vamos a responderles. Un saludo. Muchas gracias, José Leal, por esas palabras como representación de FENASCOL. Ahora vamos a seguir con el representante, en realidad son dos representantes del Ministerio de Salud y Protección. Por favor, compártanos unas palabras de apertura. Así es, muy buenas tardes para todos en nombre del señor ministro, de la alta dirección del Ministerio de Salud, de la doctora Cecilia Gutiérrez, coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano y en general de todos los servidores y colaboradores de nuestra entidad. Para ustedes la más cálida, cordial y gratificante bienvenida. Nos emociona inmensamente compartir este espacio con ustedes en el que el Ministerio de Salud y Protección Social, como cabeza del sector administrativo de salud y de sus 11 entidades adscritas, busca precisamente acercar nuestras entidades a la población y a la comunidad sorda del país. Y muy seguramente que este es el primero de muchos espacios que vienen en camino, que como bien lo comentó el señor director técnico de FENASCOL, a quien también le entregamos un saludo muy especial, y a todo el equipo de directivas y servidores, profesionales, trabajadores y colaboradores de la federación, les entregamos un cordial saludo. Pues como bien lo mencionó, este será el primero de muchos espacios que compartiremos para socializar, como debe ser, en un paso a paso, el aprendizaje de los términos del glosario de la salud en lengua de señas colombiana. Muchas gracias. Hola a todos, mi seña es así, mi nombre es Kelly, soy una persona sorda, profesional, funcionaria del Ministerio de Salud y la Protección Social. Estamos dos personas sordas trabajando, ya llevamos 4 años en este proceso. Es la primera vez que se hace inclusión laboral desde el ministerio y realmente me siento muy orgullosa. Quiero dar gracias pues en estos momentos, en este espacio, por el convenio que hemos hecho junto con FENASCOL y generar este vocabulario. Realmente me siento muy orgullosa de poder haber participado de esta experiencia que realmente genera un gran impacto, porque es la primera entidad pública que genera un convenio con FENASCOL. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliette y Kelly, por esas palabras por parte del Ministerio de Salud. Ahora tenemos en vivo personas que nos ven, en total 52. Ojalá sigan compartiendo este link para que nos vean muchos más. Si tienen dudas, inquietudes, si quieren manifestar su interés, pueden dejarlo en el chat. Y por supuesto, esas apreciaciones, manifestaciones van a ser tenidas en cuenta. Ahora, vamos a seguir con el siguiente punto. La pregunta que nos convoca aquí es, ¿cuál es el objetivo de precisamente este proyecto y el impacto a generar? ¿Qué nos puede contar el Ministerio de Salud al respecto? Así es, Daniel, muchas gracias. Como lo mencionábamos hace unos minutos, el Ministerio de Salud y Protección Social, quien es el ente rector de nuestro sector administrativo de salud y sus 11 entidades adscritas, inició en 2019 la implementación del modelo integral de servicio al ciudadano, que tiene como propósito contribuir a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos mediante un servicio humanizado, centrado en las personas, reconociendo que lo que nos hace iguales es que todos somos tan únicos como diversos y distintos, y esa diversidad es la que nos hace tan valiosos. Por ello, el ministerio busca acercarse cada vez más a los ciudadanos y usuarios en su propio lenguaje, con la convicción genuina de que cuando nos comunicamos de manera clara y sencilla, garantizamos el derecho al acceso a la información oportuna, eficiente, y este es el propósito del glosario de los términos de la salud en lengua de señas colombiana. llegar en un futuro próximo a la población sorda del país, tan importante para nuestro sector, con contenidos del sector de la salud y la seguridad social. Sabemos que aún debemos caminar más, pero este peldaño que subimos hoy es un sueño hecho realidad al hacer posible tener contenidos en lengua de señas colombiana a través de un proceso riguroso realizado por el mejor asociado, como es la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, y todo su equipo de profesionales y colaboradores, con la participación de las asociaciones en la validación de las señas. Este encuentro, como lo mencionábamos también al principio, no termina aquí, sino que es la antesala de una comunicación permanente que desea generar nuestra entidad mediante la entrega de información accesible en lenguaje incluyente que transforme para bien la vida de las personas y de nuestros usuarios y que contribuya a garantizar, sobre todo, el acceso a la salud de todos los habitantes de nuestro territorio colombiano. Así que un honesto y genuino y sincero agradecimiento a todos quienes están conectados en este momento a esta transmisión, y quisiera pedirle a mi compañera Kelly Montiel que les comparta de viva voz qué significa para ella haber hecho parte de este proyecto desde el Ministerio de Salud y cuál considera que es el impacto para la población y la comunidad sorda. Kelly, adelante, por favor. Perfecto, muchas gracias, compañera Juliette. Lo que nos contabas realmente es súper importante. Yo realmente quiero darles un poquito de contexto de cómo nace este proyecto de vocabulario desde el Ministerio de Salud. Las dos personas que nos encontramos trabajando desde el equipo de atención al ciudadano, encontramos que teníamos muchos usuarios sordos que participaban de todo el proceso y que encontramos palabras que realmente desconocíamos y que no teníamos como presente el concepto, no conocíamos sí, qué significaban, y había muchas cosas que teníamos de pronto como un poco de confusión, que de pronto qué espacio era, qué entidad era la encargada. Entonces, a partir de ese momento, nosotros nos enfocamos de pronto en recopilar todas esas experiencias y, bajo una necesidad, empezamos a crear este vocabulario. También estuvimos investigando, preguntando a nivel nacional en las diferentes asociaciones y en los diferentes líderes, de pronto estos términos a qué traducían. Por ejemplo, lo que decía José, el tema de SISBÉN, por ejemplo, está esta seña, está esta otra seña. Hay cualquier cantidad de señas de SISBÉN y no podíamos hacer de pronto la traducción de todas las señas de SISBÉN, incluirlas, sino la idea era encontrar una uniformidad de la seña a nivel nacional y hacer una traducción correcta y que sea de pronto la adecuada. Entonces, bajo ese proceso de pronto de necesidad, creamos este proyecto, y no es que sean solamente estos 32 términos. Vamos a seguir, vamos a continuar lo que les contaba José en un momento anterior. En este momento, en este primer convenio, es una primer fase. Ya vamos a tener una siguiente fase, que la idea es poder generar un acceso a la salud de manera correcta, y que estos 32 términos que ya generamos se puedan utilizar desde la comunidad sorda, que entiendan que pueden generar una independencia para hacer cualquier gestión dentro del proceso de salud. Y nosotros dos estuvimos de pronto consultando, investigando también dentro de los profesionales de atención al ciudadano. Les pedimos que nos explicaran. Realmente fue un proceso muy difícil, porque hay expresiones y términos que son supremamente complejos, elevados. Entonces, sí, fuimos paso a paso, de pronto en representación de la comunidad sorda, porque, como saben, nuestra primera lengua es la lengua de señas y ya la segunda viene a ser el español. Entonces, realmente con Joana, con mi compañera Joana, que es una profesional, perdón, error de intérprete, con Juliette, estuvimos realmente trabajando de la mano y ella muy juiciosa me explicó el significado, de pronto qué término era adecuado, y realmente hicimos esta construcción para que la comunidad sorda a nivel nacional pudiera tener presente y generar un impacto junto con FENASCOL, y tener presente pues que todos los términos que nos faltan vamos a seguirlos incluyendo, y que dentro del ministerio los tenemos presentes junto con FENASCOL para generar un impacto, porque es que a nivel nacional las asociaciones y dentro del Ministerio de Salud, que es una entidad, pues que ustedes saben que a nivel nacional se encuentran personas sordas, personas oyentes y diferentes tipos de discapacidades, la idea es que podamos hacer ese ajuste razonable con respecto a este vocabulario. Y este proyecto que generamos realmente le dio vida y le da todo este proceso a que la comunidad sorda pueda incluirse. Y realmente la idea no es que es solamente para las personas sordas, sino también para los padres, para los intérpretes, para todas las personas que sean usuarias de la lengua de señas en cualquier espacio, en las instituciones educativas, en cualquier contexto y cualquier entidad pueda usar este vocabulario. Muchas gracias. Muchas gracias. Representantes del Ministerio de Salud, la verdad, esas palabras, esa socialización nos muestra una experiencia visible, significativa, porque por supuesto que dentro del Ministerio de Salud están incluyendo población sorda como en el mundo laboral. Ojalá que este ejemplo pueda servir en otros contextos, de pronto en el Ministerio de Transporte, Ministerio de Cultura, Educación. Ojalá veamos más personas sordas involucradas en los procesos dentro de las entidades públicas, para que haya una comunicación directa entre los oyentes y los sordos y se abran oportunidades laborales. Y pues la verdad es un proceso, y claro que vamos en aras a fortalecer y mejorar. Si de pronto una institución o una entidad presenta un plan, un proyecto de construcción, pero no presenta las accesibilidades o las adaptaciones razonables para todo tipo de población, se pierde un proyecto. Entonces es importante tener en cuenta las diversidades, y en este caso el Ministerio de Salud tuvo en cuenta FENASCOL para generar este glosario de términos. Si no hubiese tenido en cuenta a la población, a la sociedad civil, hubiesen creado señas arbitrarias, y probablemente esta socialización sin una previa planeación hubiese acarreado muchos errores. La verdad, han hecho un trabajo excelente, quiero felicitarlos y pues por supuesto FENASCOL en este convenio. Estas señas, el propósito de precisamente socializarlas es para generar accesibilidad dentro de los espacios de salud. También cuando, por ejemplo, una persona sorda se dirige a una oficina de atención al ciudadano, o de pronto cuando accede a una página web del Ministerio de Salud, pueda tener la información clara. Ahora vamos a continuar con otra temática. Vamos con, déjenme ver, vamos a socializar ese proceso de planeación lingüística, cómo se desarrolló, cómo fue el trabajo que realizaron. Ahora que nos cuente, por favor, Luz Mari López, su experiencia. Es nuestra representante de planeación lingüística. Adelante. Hola, hola. Muchas gracias a todos por esta invitación. Quiero contarles que al comenzar con este proyecto, la verdad, estaba muy emocionada, con el corazón a mil, porque este trabajo implica mucha responsabilidad, mucho respeto, ayuda y pues otras cosas más. Ahora, viendo precisamente a Juliette y a Kelly, que nos comentaban su experiencia, denme un momento, mientras ellos explicaban precisamente cuál era su proceso interno. La verdad, yo les cuento que ese convenio con FENASCOL fue un trabajo arduo, y no solamente de FENASCOL, de todas las partes. En realidad no es una pequeñez, fue un primer paso, y es el primer paso el más difícil de hacer. Poco a poco nos fuimos encaminando, y la verdad siento que fue un trabajo maravilloso, perfecto. Kelly fue una excelente compañera de trabajo, hizo una investigación, muchas preguntas a la comunidad sorda. Y no es que hayan personas sordas que hayan quedado sin ser cuestionadas. En realidad hicimos una indagación exhaustiva, hicimos una recolección de datos, para por fin hacer un buen trabajo dentro de la planeación lingüística, ¿sí? Realizar un glosario no es fácil. La gente piensa que, no, es ponerle una seña a una palabra, y no, es por eso que el primer paso, el primer paso que se hizo fue este convenio del Ministerio de Salud. Luego hicimos una pesquisa de las señas que son usadas alrededor de todo el territorio colombiano. Empezamos a indagar las experiencias de cada región, ¿sí? Pensamos 14 señas inicialmente y que están en el uso diario. Luego, 13 señas en compañía pues, del ministerio, las pensamos, y hubo unos 5 términos que quedaron allí como en reflexión. FENASCOL abrió sus puertas, y por supuesto la razón de llamarlos a trabajar con el ministerio es precisamente que es la cabeza, porque ellos llevan ya mucho tiempo con este tema de la planeación lingüística. Eso fue como en 1983 o 84, cuando se generó precisamente la federación. Y con ellos nace esta idea de hacer una planeación lingüística, de recopilar señas, de generar una colección de libros precisamente de señas, de glosarios. Entonces, por supuesto que el director tiene toda la razón. La verdad, siento que lo que decía Daniel también, lo que está haciendo el ministerio es una experiencia excelente. Yo estaba muy asustada porque es una responsabilidad bastante grande. José Leal me dijo, venga, trabaje con nosotros, usted tiene una gran experiencia, una gran trayectoria. Yo con un poco de susto dije, bueno, listo, empecemos a trabajar. Y fue muy duro, pero la verdad siento una satisfacción, me siento muy feliz. Sí, entiendo que los tiempos que se habían planeado inicialmente tuvieron una postergación, un leve atraso, porque es que lo que más nos tardó fue precisamente la recolección de esas señas, ponernos de acuerdo, pensar precisamente en llamar a las asociaciones, sentarnos, dialogar, acordar señas, ¿sí? Y precisamente la Comisión de Planeación Lingüística de FENASCOL, este comité se encargó precisamente en pensar durante 5 horas diarias, prácticamente debatiendo cuál era la seña más apropiada, descartando algunas, teniendo en cuenta también la experiencia de muchos de esos integrantes de esa comisión. Y ya cuando se hizo ese corpus, cuando se recolectaron esas señas, empezamos a interactuar nuevamente con el ministerio, a también enviar las señas que acordamos de esos términos, también ponerlos a debatir, de decir, venga, no, esta señal no me gusta, de pronto esta es más clara. Y la verdad, viendo aquí el trabajo académico, el ministerio creo que lo comenzó a investigar, empezó prácticamente este exploratorio, ¿cierto? Unido con esta investigación académica empezamos a investigar un poco más, a profundizar, a recolectar datos, y creo que ese trabajo, pues uno queda como con la idea de, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué esta socialización? Es precisamente para ustedes, ¿sí? Es un insumo para todas las personas sordas, ¿sí? Es un muy bonito trabajo de hacer precisamente esta recolección de datos, de también recibir propuestas de personas sordas que son, ve, ¿por qué no pensamos en esta seña tan clara? Entendiendo, por supuesto, los parámetros lingüísticos que componen la lengua de señas, ¿cierto? La configuración manual, el lugar de contacto, el movimiento, también hay que tener absolutamente todo en cuenta y todos estos aspectos lingüísticos fueron tomados en cuenta y además de eso tengo que agradecer la participación de muchas personas que pusieron el corazón, que prácticamente usan sus señas todos los días y que tienen esa creatividad, esa inventiva. Y una vez recolectadas esas señas, también habían otras personas que decían, venga, esa no me gusta. Entonces también estaba la pregunta de cómo nos ponemos de acuerdo. Y esos debates fueron arduos. Nosotros propusimos una seña para un término, pero dijimos, venga, esto no es obligatorio, porque respetamos las variaciones de las lingüísticas de cada región, ¿cierto? Y además de eso, muchas personas, muchas regiones, muchas personas sordas no tienen una seña para determinado término. Entonces, esta socialización es pertinente para ambas partes, ¿sí? Hay mucha gente que solicita estos conocimientos y precisamente poco a poco fuimos generando un léxico, fuimos generando neologismos, ¿sí? Y los fuimos acuñando a este glosario. Y el ministerio nos está indicando que pues precisamente esta es una etapa de muchas que se vienen y pues hay que aclarar que esto es un trabajo dispendioso que toma tiempo y pues por supuesto yo quiero decirle a José de que muchas veces le dije, venga, tenemos que reunirnos nuevamente con el ministerio porque es que el tiempo no nos da. Y él me hacía un poquito de mala cara, pero yo le decía, venga, hay que ser un poco más flexibles. Y el ministerio accedía, entendía, por supuesto, con una justificación, porque y hacíamos todo lo posible para justificar esos retrasos en el tiempo, porque como les digo, los debates son dispendiosos, no vamos a obligar a nadie a usar una seña porque sí, ¿cierto? Entonces, es su decisión, si la usan o no. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo vamos a usar estas señas? Los administrativos dentro de este contexto de salud, la verdad tengo que decirles mil gracias al Ministerio de Salud y Protección Social, a todas las asociaciones que participaron, a FENASCOL, por ejemplo, ASORC, ASORBOC, ay no, perdón, SORDEBOC, Azor Cal, Azor Rizaralda, hay muchas asociaciones que debo agradecer. ¿A quién más? A la asociación de, a ver, a Samson no estuvo por ahí. Azor Sin, la asociación de Azor Sal. A Sorsup también, entre otras, la verdad fueron muchísimas asociaciones que participaron en este proceso. Y como persona sorda, como lingüista, como usuaria de la lengua de señas, como usuaria del sector de salud, la verdad millones de gracias, miles y miles de gracias a FENASCOL y al Ministerio de Salud y Protección Social. A veces dicen, Luz Mari, por favor, venga, colabórenos con este trabajo, les pido por favor paciencia, muchas gracias a todas las asociaciones, de verdad, por este trabajo, millones, millones de gracias. Muchas gracias, Luz Mari. Qué interesante tu experiencia de trabajo, cómo recopilaron ese léxico, ese vocabulario, los términos, cómo se juntaron con las asociaciones del territorio nacional, cómo nos indicas precisamente que no es una labor para nada fácil. Y pues que eso, por supuesto, esto que hacemos es para la comunidad sorda, para que haya una comunicación efectiva y entendible. Muchas gracias, Luz Mari, es muy positivo ese proceso, ese balance que nos cuentas. Ahora vamos a continuar con, déjenme ver, voy a mostrarles unos 3 videos, ¿sí? Una vez veamos esos videos, vamos a hablar alrededor de ellos. Vamos, y estos videos tienen que ver precisamente con esta recolección de información de personas sordas en el país, FENASCOL, que estuvo allí a la cabeza. Vamos a ver precisamente como ese proceso de trabajo que fue muy bueno y pues son productos que la verdad de muy buena calidad que se deben compartir y debemos trabajar alrededor de ellos. Sabemos que es un primer proceso, ya Luz Mari nos contó, fue una recolección de señas, luego por último cuando se hacía un disenso, una concertación, se seleccionaban precisamente las señas a esos términos pertinentes. Vamos a verlo. Demos una esperita. Beneficiarios. Los beneficiarios son integrantes del grupo familiar, inscritos por el cotizante o cabeza de familia, ante una EPS del régimen contributivo o subsidiado. Traslado. Cambio de inscripción de EPS dentro de un mismo régimen. Por ejemplo, de Famisanar a Compensar en régimen contributivo. O el cambio de inscripción de EPS en regímenes diferentes. Por ejemplo, de Sanitas, régimen contributivo, a Capital Salud, régimen subsidiado. O EPS subsidiada a EPS contributivo. MediMás a nueva EPS. Caja de compensación. Son personas jurídicas sin ánimo de lucro cuya principal función es administrar el subsidio familiar en forma de pago monetario y o bienes o servicios para el trabajador y su familia, entrega de subsidios, salud, educación, recreación, cultura, turismo, deporte, vivienda y crédito, para mejorar la calidad de vida. Muy bien, si vieron estos videos, tenemos 3 términos, es a modo de ejemplo. La verdad, tenemos allí la seña de cada concepto. No es precisamente que únicamente demos señas al azar a modo de beneficio, sino que tenga una ampliación del concepto, ¿sí? Porque si no se puede prestar para malinterpretaciones. En el caso de beneficiarios, vieron allí, soy yo quien cotizo, entonces tengo mi hijo, mi papá o mi mamá y los voy a adherir a este beneficio, ¿cierto? Si yo tengo, ustedes saben que la comunidad sorda en el país no tiene como fuerte el español lectoescrito, entonces con este video vamos a poder complementar los trámites que tengamos alrededor del contexto de salud, de modo que podamos tener una información clara, no pensemos que es un beneficio que nos van a dar, ¿cierto? Sino que es otro trámite al que corresponde. Teníamos otro concepto que es el de traslado, ¿vieron allí? De pronto una EPS me brinda mayor atención o tiene unas condiciones apropiadas a las cuales yo prefiero, entonces realizo el traslado. Entonces es muy importante que de forma gramatical, ¿cierto? Vimos el video que la lengua de señas colombiana es mucho más claro y que le puede llegar a toda la población sorda de manera sencilla, para que pueda realizar un trámite pertinente y para que estos términos que vemos allí sean apropiados por niños, jóvenes, adultos. Y teníamos un último término, que era la caja de compensación. Esa caja, muchos pensarán, no, caja, pues una caja de cartón. No, caja de compensación familiar tenemos muchísimas y precisamente son un servicio que tenemos al ser cotizantes. Entonces, anteriormente no teníamos una seña pertinente para ese concepto y este neologismo no nació al azar. Tenemos unos parámetros precisamente de la lengua de señas propia que estuvieron siempre presentes para la estructuración de estos conceptos, de estas señas, teniendo en cuenta la semántica, el uso de las señas y pensamos en cuál era la mejor. Si no hubiésemos tenido en cuenta esos parámetros propios de la gramática de la lengua de señas, nos enfrentaríamos a un montón de impertinencias o situaciones en donde no pudiéramos entender la información. Esta socialización es muy importante y ahora queremos ver un video en donde vamos a ver precisamente como los parámetros o los lineamientos para tener en cuenta a la hora de atender a una persona, ¿sí? Que haya un fondo pertinente. Vimos que el video tenía un fondo azul, que el subtítulo era claro, de pronto para personas de baja visión, y además de tener la seña de ese término teníamos el concepto, de modo que tenemos un contexto, porque a veces esas palabras se usan en otras situaciones y ahí tenemos el concepto claro. El video es muy técnico, es una forma visual pertinente en donde se muestra la seña y esto ha sido un producto del equipo de comunicaciones, de este equipo de trabajo. Ya vimos estos tres videos. Ahora vamos a mirar que ojalá esto lo podamos divulgar, lo puedan compartir y por supuesto podamos interiorizar estos conceptos. Ahora quiero darle la palabra a Juliette. De pronto allí dentro de los comentarios hay algunas preguntas y pues ya luego intervendré yo. Adelante. Daniela, así es, muchas gracias a ti y gracias también a Yael Reyes Villalba, quien formula una pregunta a través de la red social de Facebook. Él nos pregunta, ¿cómo se va a compartir esta información? A Yael le podemos compartir y a todos los presentes desde el ministerio y por supuesto que desde FENASCOL, que este primer ejercicio de socialización es precisamente, se realiza con el deseo de generar la expectativa y el interés en el país, en las personas sordas, por supuesto que en las personas oyentes, en los profesionales de la salud, en la academia. Queremos generar el interés en que sepan que ya hoy existe este glosario. Dentro de la planeación realizada, en este momento estamos haciendo algunos ajustes, tanto técnicos en las plataformas y sede electrónica del ministerio donde será publicada la información, como en los mismos productos que vamos a publicar. De manera pues que lo que queremos es extender la invitación para que sigan conectados con las redes sociales de FENASCOL, porque próximamente les daremos a conocer cuál es esa ruta puntual a través de la cual podrán conocer el glosario de los términos de la salud en lengua de señas colombiana completo. Así que nuevamente, gracias e invitados a que sigan formulando sus preguntas a través de las redes sociales. Muchas gracias. Te entrego el uso de la palabra, Daniel. Muchas gracias, Juliette, por responder a ese comentario y además frente a lo que nos estaba contando Luz Mari, que enumeró varias asociaciones, de pronto se saltó algunas, ella tiene un listado muy largo, más que nada cada una de ellas, mil gracias y pues por supuesto divulgaremos esas asociaciones que participamos en otro momento. Sí, además la intervención de Juliette, Kelly, José y Luz Mari fue muy completa y nos gustaría además saber las asociaciones qué nos puede contar sobre esta experiencia, cómo se sintieron en este proceso de planeación lingüística. Vamos a comenzar con la asociación ASORCAL, sí, ASORCAL, para la intérprete pueda mencionar el nombre de la asociación. Vamos a presentar a Jonathan. Precisamente es el representante de esta asociación. Cuéntanos unas pequeñas palabras, una intervención breve de cómo fue este proceso de trabajo de la mano de FENASCOL en conjunto con el Ministerio de Salud. Hola a todos los colombianos, mi nombre es Jonathan, esta es mi seña, vengo en representación de ASORCAL, gracias por esta invitación, FENASCOL y Ministerio de Salud. La verdad, dentro de esta experiencia, dentro de este proceso de trabajo, mis compañeros que ya lo han mencionado, pensando en estos términos relacionados al contexto de salud, no fue fácil. Nosotros, así como muchas asociaciones, trabajamos de la mano, fue una bonita experiencia, además reconocimos otras señas de otras regiones del país, o sea, aportó nuestros conocimientos y es muy importante que las personas sordas y los usuarios de la lengua de señas conozcan este glosario, la verdad es muy importante, una experiencia bastante bella y creo que es un alivio para nosotros porque hay muchos términos que desconocíamos y esto lo podemos aplicar en el futuro, poder acceder al servicio de salud ya con un poco más de información y con unas señas claras. Gracias a FENASCOL por este proceso, por este espacio de construcción, fue una bella experiencia. Muchas gracias nuevamente al Ministerio de Salud y Protección Social y a FENASCOL. Muchas gracias, Jonathan, esta es tu seña, me confunde un poco. ASORCAL, muchas gracias por participar en este proceso de trabajo. Ahora vamos con otra asociación de la mano de... No está aquí en vivo y en directo, pero tenemos un video para ustedes. ASORCAL y con ustedes. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Daniela. Mi seña es así. Soy la presidenta de la Asociación de Sordos de Cali. Participé en el proceso de planeación lingüística para la creación de las señas para el Ministerio de Salud y Protección Social. Realmente fue un trabajo arduo de evaluar diferentes señas, diferentes términos, de llegar a acuerdos y concretar realmente un logro que fue efectivo a todo este equipo de planeación lingüística y también a todas las asociaciones. Un agradecimiento, realmente fue un trabajo hermoso. En segundo momento, realmente la idea es garantizar a toda la comunidad sorda a nivel nacional que conozcan las diferentes señas dentro de las diferentes entidades para que se puedan comunicar y acceder a este proceso de comunicación que sea claro. Y la idea es que este proyecto sí se cumplió. Muchas gracias. Chaito. Felicitaciones. Muchas gracias a Azor Cali. Muchas gracias a Azor Cal. Ahora... tengo que contarles que finalizamos este espacio de socialización. Gracias a estas asociaciones por su experiencia, por este proceso de trabajo. No es que se termine esta etapa y termine aquí. En realidad vamos a tener un poco más el próximo año. Gracias al Ministerio de Salud. Ojalá sigan el ejemplo las demás precisamente ministerios, tengan en cuenta esta experiencia significativa. No sé de pronto quién quiere intervenir, José o Juliette. Adelante, José, con unas palabras de cierre. Bueno, primero que todo, agradecerles a todas las personas que nos vieron, que estuvieron súper pendientes de todo este proceso, que estuvieron súper receptivos. Realmente agradecerles a toda la comunidad. Ahorita la importancia de nosotros son ustedes y continuamos trabajando. Nosotros realmente es imposible de pronto hacer otros procesos, pero sí queremos agradecerle a las diferentes asociaciones que se encuentran asociadas a FENASCOL, porque realmente fue un trabajo arduo junto con el ministerio y es un proceso muy importante que tiene como objetivo mejorar el proceso de accesibilidad a la comunicación y que podamos manejar de pronto términos adecuados para lo que se necesita y que la comunicación sea efectiva. La idea es que generemos un impacto y dentro de esta planeación lingüística podamos aportar un enriquecimiento a la lengua de señas, podamos enriquecerla con todo este proceso de salud y a todos los diferentes sectores que se puedan ver beneficiados. Realmente quiero de pronto hablar y de pronto hacerles un saludo que Henry les manda, porque vamos en este proceso y estamos apoyándonos, somos un equipo también, desde el Consejo Directivo no pudieron participar, pero estamos trabajando comúnmente para fortalecer este proceso, continuamos trabajando desde FENASCOL, desde la Comisión de Planeación Lingüística, seguimos trabajando, la idea es que podamos generar estos procesos y que podamos generar otros procesos también para que podamos llegar a feliz término. Vamos a continuar en este enriquecimiento de la lengua de señas, hacer la divulgación y poder enriquecernos y mejorar el estatus de la lengua de señas y poder incluirla dentro de nuestro vocabulario, no solamente a nosotros, sino también a niños, a jóvenes, a todos nosotros que podamos utilizarlos y vernos favorecidos de este vocabulario. Ojalá, si tienen alguna duda, queja, inquietud, pueden hacérnosla saber. A estos, pues aquí en la cajita de comentarios también pueden enviárnosla a FENASCOL, también al Ministerio de Salud y vamos a estar prestos para darles respuesta a todas sus preguntas. Vamos a continuar trabajando en este 2021. Un saludo para todos y realmente quiero desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo 2022. Que continuemos trabajando, que de la mano de FENASCOL y de las diferentes asociaciones podamos tener un trabajo arduo y la idea es que no vamos de pronto a ocurrir de pronto alguna mala práctica, sino vamos a continuar junto con las asociaciones porque la idea es trabajar de común acuerdo para ustedes. Que tengan una feliz noche. Así es, desde el Ministerio de Salud queremos sumarnos a las palabras de agradecimiento de José Leal, complementar un poco la información y para quienes tengan inquietudes pueden hacerlas llegar por favor al correo cgutierrezo@minsalud.gov.co. De verdad que más allá de cumplir con una normativa, desde el grupo de atención al ciudadano y la alta dirección existe la real, la verdadera, la plena convicción de generar información y contenidos en lenguaje incluyente y accesible, porque sabemos que en Colombia no se habla solo el español, sino que de las lenguas nativas hacen parte de la lengua de señas colombiana, además del creole, el palenque y las demás, las indígenas que ya conocemos. De manera que les decimos de corazón que gracias por su tiempo, por escucharnos, por atendernos, por dedicar este espacio a conocer y a recibir esta información. Un fuerte abrazo y una feliz Navidad para todos quienes están siguiendo esta transmisión y que pasen un fin de año en perfecto bienestar acompañados de sus seres queridos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Juliette, muchas gracias a todos los que participamos. Ahora sí damos cierre a este evento. A sus comentarios agradezco su participación, que se hayan interesado por esta socialización y no dejen de compartir este link. Vamos a continuar trabajando con el Ministerio de Salud y FENASCOL en convenio para lograr grandes cosas, sobre todo la accesibilidad para la población sorda. Muchas gracias a los intérpretes, a los que participaron en el espacio, a Luz Mari, a todas las asociaciones, al grupo de comunicaciones que estuvo trabajando en estos videos. La verdad, me queda más que decir feliz Navidad, feliz Año Nuevo, un abrazo bien caluroso. No es un chao y empaque y nos vamos, sino que el próximo año venimos con más. Un abrazo y saludos para todos.